bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Hoy es lunes 8 de junio, disfrutando de todo lo bonito que sucede en la vida. Hay que empezar la semana con toda la actitud y con toda la energía, porque tenemos vida, porque estamos presentes, estamos respirando y así hay que hacerlo. Feliz día, buenos días para mi compañero Andrés Rengifo. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Buenos días, Manuela. Buenos días a los televidentes. Pues yo creo que nos sumamos precisamente a ese mensaje que nos has dejado. Qué rico saber que estamos vivos, que estamos respirando, que tenemos tantas proyecciones, que a veces pasan situaciones que no podemos controlar, que hay momentos difíciles, pero que no nos debemos quedar en ellos, sino que debemos seguir adelante y saber que siempre con una sonrisa podemos salir. Y yo creo que ese es uno de los mensajes principales que queda aquí, en Mi Parque, tu casa. Ya empezamos a mostrar precisamente que tenemos un entorno que los espera, que pronto vamos a recuperar esa presencia de ustedes. Entonces yo creo que esas son las noticias que paso a paso debemos ir recuperando. Además, entonces, como en este momento no pueden ingresar acá al canal Parque Telemedellín, nosotros a través de las cámaras, a través de este equipo tan grande que hace Mi Parque, tu casa, les vamos a llevar las mejores imágenes para que vean la naturaleza que estamos viviendo, como lo decía Andrés. Pero si usted nos quiere llamar, si usted quiere decir, es que hoy quiero saludar a Andrés porque está muy lindo, es que hoy voy a saludar porque quiero, el tema me gusta mucho, entonces 268-6033 es la línea telefónica. Qué rico una llamadita de ustedes para que hablemos e interactuemos. Y además tenemos una línea de WhatsApp que Andrés nos va a decir cuál es el número para que nos manden esos mensajes y los videos y, no sé, esa nota de voz, ¿por qué no? Diciéndonos cositas bonitas para el programa. Y usted sabe que la sección que más nos gusta aquí en Telemedellín, porque es el espacio donde no solamente nos escriben a nosotros, sino también a sus seres queridos, a las personas con las que de pronto no han podido hablar, enviarles los besitos, los abrazos. 301-786-9174. Ojo, esa solo es línea de WhatsApp, no telefónica. 301-786-9174. Muy expresivos, los necesitamos hoy en Mi Parque, tu casa. Así es. Bueno, hoy es lunes, empezando semana, y yo dije, pero ¿qué tal si no hablamos sobre el yoga para niños? Ojo, es tan importante que lo hagan desde niño. Es posible que lo hagan. ¿Se beneficia solamente el niño o se beneficia también el cuidador o el adulto que lo está cuidando? Eso también lo vamos a abordar en pocos minutos con una profesora que es profe de yoga y que también es psicóloga. Por supuesto, yo creo que aquí también vamos a tener una pauta, no solamente para la crianza de nuestros hijos, sino de nosotros mismos, saber esa interacción, ese relacionamiento que vamos a tener con ellos. Y después de ese tema, ¿qué tal? Una agenda diaria para conectarse con la evolución espiritual. Perdón, con la evolución personal, pero sobre todo enfocado a la autoestima. ¿Será que hay algunas pautas para las mujeres para saber qué podemos hacer día a día? ¿Cómo planear nuestros días, nuestra vida, nuestras acciones, nuestros pensamientos para mejorar nuestra autoestima? Yo creo que eso es muy importante. Yo aquí digo que todo. Que salude al avión. Ay, ¿sabe que me hizo recordar? A usted le tocó porque era muy chiquita. La isla de la fantasía. ¡El avión! Claro que me tocó. Sí le tocó. Modelo 87. Me sentí como tatú. Sí, señora. Gracias por hacerme recordar eso. Bueno, y también tenemos que decir que vamos a tener en Mi Parque, tu casa, actividad física por parte del INDER. Nos va a dar una rutina para ejercicios funcionales para el adulto mayor, pero nosotros también nos pusimos la pinta y los tenis para hacer ejercicio con ustedes. Así que no se despeguen de Mi Parque, tu casa, porque mucho contenido, mucho amor tenemos para ofrecerles el día de hoy, así que conectados de una vez con lo que vamos a dar, porque de aquí en adelante vamos a tener siempre una frase motivacional, esa frase que de pronto a usted le va a hacer clic y le va a ayudar que comience el día con un pensamiento diferente. Por supuesto, ¿y qué tal si arrancamos con la frase de hoy? Esa frase nos dice, las emociones que te callas no desaparecen, simplemente se esconden y están al acecho para aparecer de manera inesperada en forma de enfermedad. Vamos a reiterarla. Las emociones que te callas no desaparecen, simplemente se esconden y están al acecho de manera inesperada, en forma de enfermedad. Muy bien. Me encantó. Sí. Y no la había tenido tan presente. Yo creo que cuando las leemos, has escuchado que cuando nos dicen algo, de pronto sí nos queda sonando, pero cuando lo leemos lo reiteramos. Sí. Me gusta mucho esa sección, y realmente, Manuela, esa frase lo que también nos quiere decir es, cuando nos callamos tanto, eso de por algún lado tiene habla, que salir, por supuesto. Por algún lado, y qué triste que sea por el tema de enfermedad, pero también esta semana vamos a abordar ese
tema, la enfermedad, cómo la debemos de recibir cuando nos diagnostican una enfermedad, cómo recibimos eso, como algo negativo o como una experiencia. Pero bueno, eso será esta semana. Bueno, así que yo quiero empezar de una vez con mi parque a tu casa y con nuestra invitada del día de hoy. Ella es Juana Sandino, ella es psicóloga, ella va a entrar en este momento. Como siempre, nuestros invitados deben ingresar y salir de nuestro set porque es regla de oro para seguirnos cuidando en esta pandemia. Ella es Juana Sandino, psicóloga y profe de yoga. Tu casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juana? Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Yoga para niños. Sí, señora. ¿Usted se imaginó a su edad pensar que ahora los niños iban a hacer esta práctica? Bueno, es que porque hay que reiterarlo de a su edad. A su edad. A su edad, o más bien que cuando estaba chiquito, arreglemos pues la frase. Bueno, listo, pues. Listo. Ay, Manuela. Bueno, realmente, no, es cierto, a mi edad no me imaginé que uno chiquito, no, es cierto. Yo creo que algo que nos quedó sonando bastante cuando planeábamos esta entrevista es que no solamente estamos pensando en una actividad para los niños, una actividad física o mental, no, sino en una preparación para la vida. Yo creo que se le están dando muchas herramientas, Manuela y Juana, a esos niños. En primer lugar, desde, bueno, bienvenida, desde qué edades y en qué beneficia no solamente a estos niños, sino a su entorno, cuidadores, padres de familia. Creo que hay que resumir un poquito porque vamos a hacer práctica más adelante. También hay una práctica. Bueno, la edad, el yoga es para todos. Podemos ver que el yoga se acopla a diferentes poblaciones de acuerdo a sus estilos, necesidades. La práctica de yoga para niños puede empezar desde bebés. Además, hay una práctica que se llama yoga mamá y bebé. Y para niños la recomendamos a partir de los 2-3 años, que pueden empezar a iniciar con esta práctica. Pero uno siente que, obviamente, pues yo practico yoga, pero necesita concentración, necesita conciencia, ¿cierto? Pues sí, diría, es como una conciencia, pero uno cómo hace y atrapa a que el niño se interese por eso, porque hay movimientos que son un poco más lentos, que es de mucha respiración. ¿Cómo atraparlos para que realmente se conecten con la postura o con, sí, con la asana? Bueno, eso que dices es muy importante, de lo que se necesita, pero el yoga es todo un proceso. En yoga no buscamos el resultado específico de algo, sino vivir y disfrutar el momento del proceso. Entonces, cuando dices de atención y concentración, específicamente eso es una de las cosas que fortalecen los niños, esa capacidad para atender, para concentrarnos, para vivir el momento presente. Y en yoga para niños lo que hacemos es que adaptamos la práctica normal o tradicional de adulto al mundo de los niños. ¿Cómo? A través del juego. Sabemos que el juego es la forma de aprendizaje que más tienen los niños, entonces todo lo volvemos lúdico. Nos adaptamos al juego de los niños a través de canciones, de contar historias. A los niños les gustan los cuentos, entonces contamos cuentos, hacemos los personajes y cuando vamos haciendo los personajes vamos haciendo las posturas, los ejercicios de respiración, todo desde el mundo del niño. Sí, el video, vamos a ver también un video donde vemos cómo los niños, precisamente todos, se relacionan y pueden hacer un grupo y empiezan a hacer las prácticas y las posturas que hace uno como adulto, pero ellos ni siquiera se están dando cuenta que están haciendo la postura del árbol, ¿cierto? Sí. Algo así. Ahorita Andrés te hizo una pregunta puntual y me gustaría que por favor la desarrolláramos, es que no solamente el niño se beneficia, sino que su entorno, y ahora que estamos en cuarentena y que los chiquitos no pueden salir y que el adulto tiene que quedarse en casa 24/7, ¿qué hace el yoga para esta familia? Muy bonito lo que dices, porque en este tiempo que estamos como más recogiditos en el hogar, es un tiempo para aprovechar hacer yoga en familia. Como les había dicho, el yoga es para todos, entonces podemos adaptar. Como lo vemos en las imágenes, ahí estamos mi hijo y yo en una clase que hacemos en este momento, clases online, entonces estamos en una clase practicando yoga. Entonces nos beneficiamos todo. Primero porque cuando hacemos yoga en familia o con los niños estamos fortaleciendo ese vínculo afectivo. Nos estamos dando ese espacio para compartir y conectarnos de otras formas, porque en el día a día vivimos pues como con las cosas cotidianas, en piloto automático, y es un momento de relacionarnos de forma diferente, de centrarnos un momento en nuestro cuerpo, en escuchar nuestras emociones. Y a través de este vínculo y esta práctica podemos fortalecer en los niños todo su campo emocional y social. Es decir, Sí. Manuela. No, ¿sabes qué iba a decir? Que eso que acaba de decir es súper importante para el niño que está en su crecimiento y muchas veces no entiende por qué se desespera. Exacto. Pero también el adolescente que está en esa época que se desespera, que ya no soporta a mamá porque mamá sí echa mucha cantaleta, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ayuda desde muy chiquito, es empezar a
aprender a calmar esos momentos de tanto agite. Y al adulto también. Por supuesto. Y claro, además, al adulto, porque estamos viviendo muchos cambios y la práctica del yoga sabemos que nos enfocamos en momentos de respiración, que son súper importantes para encontrar ese estado de calma que habita en nosotros, así en el entorno haya caos, sí, y todo el bienestar que trae, no solamente a nivel físico con las posturas, sino también a nivel emocional, con la relajación, con meditación. Bueno, ya estamos preparándonos para hacer la práctica, también vamos a tener videollamada, pero mientras nos preparamos, mientras adecuamos el espacio, ¿por qué no nos respondes algo? Esto también nos indica que durante la práctica no solamente nos vamos a adaptar al juego ni a la condición del yoga como tal, sino que también se puede de pronto intervenir en otros escenarios, hablar de lo que está pasando por la mente del niño, claro, de sus temas emocionales, de evitar o manejar problemas. Creo que es un momento oportuno. Es súper oportuno. Es más, las clases de yoga para niños las enfocamos con un tema específico. Sabemos igual, Manu, tú has practicado yoga, ¿cierto? Sí. Al principio de la práctica de yoga normalmente ponemos un propósito o una intención que nazca desde el corazón, lo que queramos sanar en este momento. Sí. Es más, decimos que hacemos yoga también no solamente por nosotros, sino por uno y por los otros. Con los niños, en las clases de yoga es un momento especial, nos quitamos los tenis para hacer yoga descalzos. Bueno, perdón, te interrumpo. Nos estamos ubicando de esta manera para guardar el debido distanciamiento que se requiere en esta situación, ¿cierto? Claro, cuando hacemos clases con niños, igual hay interacción, hay ese contacto físico. Pero lo que te estaba diciendo es que en las clases también nos orientamos a un tema específico, muy arraigado desde la parte emocional, la gestión emocional de los niños, o podemos coger un tema de valores. Por ejemplo, podemos decir, hoy vamos a practicar el poder de la gratitud. Y toda la práctica la enfocamos a la gratitud. Perfecto. Hacer posturas, ¿por qué agradeces hoy? Ah, agradezco por la naturaleza. ¿Qué te gusta la naturaleza? Un árbol. Ah, bueno, vamos a hacer la postura del árbol. Y así vamos como enfocando la práctica con un tema específico. Muy bien. Es yoga para niños y aquí ninguno es niño, así que hay que llamar en este momento a Ituel Duque, sí, que es hijo de Juana y que nos va a ayudar con su práctica desde casa con una videollamada. Lo saludamos a esta hora para que él haga la práctica y vean cómo virtualmente se puede lograr también el yoga para los chiquitos. Ituel, hola, bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué rico tenerte aquí en mi parque, tu casa. Está saliendo en televisión y nos vas a enseñar mucho en esta práctica de yoga. Sí. Él está preparado. Sí, no me lo abrumes, claro, de forma. Listo. Está vamos a hacer conectado la pelica, y concentrado. ¿Listo? Bueno, entonces empezamos como estamos todos, que llamamos postura de meditación, con las piernas cruzadas. Es muy importante que durante la práctica conservemos una espalda recta. A los niños les decimos que es espalda feliz. Esto es una espalda feliz. Entonces, si tú eres espalda feliz. Eso. Bueno, y hoy vamos a hacer una práctica muy corta donde vamos a saludar al arcoíris. Recuerden que con niños es como con cuentos, con historias, con personajes. Perfecto. Entonces vamos a saludar al arcoíris. ¿Qué necesitamos para que se forme el arcoíris? ¿Y tú, él? Agua y sol. Agua y sol, lluvia y sol. Entonces vamos a saludar al sol. Entonces vamos a estirar los brazos, inhalando, manos bien arriba, saludando al sol. Inhala, manos bien arriba, eso. Y nos vamos a llenar de esos rayitos de sol, bajamos y exhalamos por la nariz. Recordamos que la respiración siempre es por la nariz. Inhala, sube arriba, vuelve y saluda al sol. Estírate bien, estira bien las manos. Muy bien, y exhala. Listo, ahora necesitamos lluvia. Entonces vamos a llamar a las nubes. Para que las nubes se junten, vamos a soplar. Vamos a inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Inhala largo y profundo por la nariz. Exhala por la boca, un soplido. Y vamos a juntar esas nubes para que se haga la lluvia. Ojalá hayan niños haciendo yoga con nosotros en este momento. Entonces vamos a hacer un remolino, vamos a hacer unos circulitos. Circulitos. Eso, la cadera se mantiene en el piso. Cuando vamos adelante inhalamos, cuando vamos hacia atrás exhalamos y hacemos unos círculos para un lado y hacia el otro también para que las nubes se unan y pueda haber lluvia. Súper bien, y tú, listo, la lluvia ya llegó. Los deditos de las manos van a ser las goticas de la lluvia. Entonces nos vamos a poner que la lluvia está cayendo sobre nuestra cabeza y ahí podemos hacer silencio y escuchar realmente cómo es un goteo de la lluvia en la cabeza. Y por la cara, nos vamos haciendo un masajito por la cara, por los hombros, muy bien, por la barriguita, por nuestras manos, ya la lluvia está cayendo más rápido. Así hacemos como un masaje. Y por las piernas también. Listo. Tenemos entonces sol y lluvia, ya podemos formar el arco iris.
entonces vamos a formar los arcos con los colores. Vamos a poner el antebrazo a un lado y vamos a hacer una extensión lateral. Listo. Vamos a formar el primer color. ¿Te acuerdas del primer color? Rojo. Rojo, listo. Entonces inhalamos y vamos hacia el otro lado. Hicimos el rayo rojo. Después, ¿cuál sigue, Manu? ¿Cuál? Naranja. Amarillo. Amarillo, vamos a hacer el amarillo. No me vas a preguntar cuál sigue, que me pones en problemas. El naranja. Entonces hacia un lado, recordamos respirar por la nariz y ahí estamos haciendo extensiones para un lado y para el otro. Juana. Estamos viendo cómo a través también de la tecnología los chiquitos se pueden hacer esta práctica y si lo estabas haciendo y mira que lo estás haciendo de forma para los niños, pero mira cómo nosotros los adultos también nos conectamos con eso y es una práctica diferente de yoga a la que tenemos tradicional. Entonces mira qué rico cómo nos transporta. Efectivamente, usted va a tener que seguir con la entrevista, mija, porque yo estoy aquí conectado. O sea, yo no voy a preguntar. Bueno, vamos a detener ya ese arco iris. Ya le hicimos los 7 rayos. Sí. Entonces ese arco iris se formó encima de una montaña. Vamos a hacer la postura de la montaña. Listo. A los niños siempre les decimos las posturas en nombres de animales. Igual el yoga es inspirado en la naturaleza. Y montaña sería perro. O sea, ellos tienen que relacionar. Montaña para el para lenguaje de sánscrito es Tadasana. Nosotros vamos a hacer la montaña. Nos vamos a parar en postura de la montaña, Ituel. Entonces, enraizamos bien los pies en la tierra. Por eso el contacto con los pies sobre la tierra es súper importante. Nos vamos a llevar los hombros atrás, relajaditos, manos relajadas. Y es una postura muy sencilla, pero que a ellos les enfoca mucho a desarrollar la atención y la concentración. A los niños les podemos poner un peluche o algo acá para que se queden quietos. Y ahí solamente respiramos. Somos una montaña, estamos fuertes y estables como una montaña. Y resulta que en esa montaña hay un bosque. ¿Y qué hay en los bosques? Los bosques, árboles, animales. Con los niños vamos formando las clases así también. Ay, qué delicia. Muy bien. Entonces vamos a hacer un árbol. Hagamos la última. Hagamos la última. Vamos a hacer la del árbol. Entonces es una postura de equilibrio. En las posturas de equilibrio enfatizamos en yoga que debemos tener un punto de concentración. Vamos a mirar un punto fijo para concentrarnos. Vamos a inhalar y vamos a enraizar bien un pie, el que quieran, izquierdo o derecho, como si fuera la raíz y el tronco de un árbol. En este caso yo lo voy a hacer con la raíz, va a ser el izquierdo. Y vamos a subir el otro pie, puede ser con la ayuda de la mano, hacemos un árbol pequeño sobre la pantorrilla o un árbol más grande sobre el muslo, no sobre la rodilla para no lastimar. Listo. Y crecen las ramas de los árboles. Uy, no sé, son unos expertos yogui, Manu y Dani. Eso, muy bien. Miramos un punto fijo, concentramos. Y aquí les decimos a los niños que podemos hacer las respiraciones de los años que tengan. Si tienen 3 años, entonces contamos hasta 3. Si tienen 7 años, hasta 100. Eso, somos árboles grandes, fuertes. Inhalamos, exhalamos y bajamos. Listo. Y así vamos creando. Finalmente, un mensaje para que los papás, las mamás, los cuidadores entiendan que esto les va a ayudar mucho a las emociones, a calmar esas emociones de los chiquitos y obviamente invitarlos a que se conecten con esta práctica. Sí, sí, los invitamos a que se conecten con esta práctica. Primero yo quería hacer una aclaración. Sí. Nosotros hacemos yoga en colegios, en muchas fundaciones y hay veces mamás que no, dicen que los niños no hagan yoga porque lo asemejan a una religión. Y yoga no tiene nada que ver con la religión. Perfecto. Es una filosofía de vida y es una práctica que nos genera bienestar. Vamos a despedir a tu bebé, a tu chiquito. Listo. ¿Y tú él? ¿Y tú él? ¿Y tú él? ¿Te puedes sentar? ¿Y tú él? Chao. Sentado. ¿Y tú él? Gracias por esta práctica. Gracias por estar en mi parque, tu casa. Namaste. Oiga, Manuel, esta vez, no sé si usted se da cuenta lo que acabo de hacer. Yo también me agaché para poder despedir al hombre. Yo también. Oiga, eso pero hacemos en yoga para niños. Nos ponemos conectamos, en el es que estábamos muy conectados. Claro. Pero por favor, yo sé que ya nos vamos a despedir, pero necesitamos saber dónde encontramos más información y obviamente tus redes sociales para quienes quieren seguir con esta práctica con los niños a partir de hoy, lo hagan, por favor. Okay. Bueno, gracias al internet ya tenemos mucha información. Podemos buscar yoga para niños en internet y ya salen clases, salen ejercicios de respiración, meditaciones guiadas hermosísimas, las canciones que se están creando para yoga para niños es hermosísimo. Y a mí me pueden contactar, igual acá en la ciudad de Medellín hay varios centros de yoga donde ya hay clases específicas para niños. Y a mí me pueden contactar, que en este momento estamos haciendo clases virtuales con Ituel, hacemos una de yoga en familia, por Instagram, Iris Prana. Iris Prana, y ahí lo estamos viendo. Y ahí está mi número de celular, WhatsApp, por si se quiere conectar. Bueno, muchas gracias por estar aquí en mi parque. Qué rico, gracias por compartirnos tanta información. Me alegra mucho.
mucho. Así que, pues, como todo esto va tan rápido, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa. Ya regresamos porque seguimos con el tema de la autoestima y de una agenda interactiva que nos va a ayudar mucho para hacer la práctica. Así que no se muevan, ya regresamos. Y no podemos seguir aquí. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con Mi Parque, Tu Casa y vamos a hablar del colágeno hidrolizado. Giovanni Delgado, bienvenido nuevamente y cuéntanos de qué se trata, cuáles son esos beneficios y quiénes son las personas que pueden consumirlo. Manuela, muy buenos días, televidentes, muy buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. Pedimos unas disculpas anticipadas a los clientes que no se les pudo entregar el fin de semana. Los fines de semana suele agotársenos el producto. Ya lo tenemos en casa y vamos a empezar a entregar. Hubo mucha demanda, hay muchos pedidos por entregar, pero los vamos a alcanzar a entregar todos. Televidentes, si usted es una persona que sufre de las articulaciones, siente dolorcitos, que ya empieza a sonar, de los músculos, a veces esa fatiga, esa incapacidad para agacharnos, si tiene problemas de circulación, sabemos que los problemas que tienen que ver con lo cardiovascular son una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Si le gusta verse bien físicamente, su piel, uñas, cabello, si desea tener un nivel de defensas óptimo y balanceado y con mayor razón para estos tiempos, venimos a hablarle más que de un producto de bienestar y precisamente es colágeno hidrolizado. Todas estas cositas que les acabo de mencionar, malestares, dolencias, quejas, se presentan en muchas de las circunstancias por los cambios que vienen con los años. Sabemos que los años no vienen solos y a partir de los 25 años sucede algo muy particular, lo hemos mencionado siempre, Manuel y televidentes, y es que entre tantos cambios el colágeno en nuestro organismo empieza a disminuir su presencia. Y con la disminución también esa capacidad de asimilación del organismo. Es por eso que traemos una promoción muy especial y es colágeno hidrolizado. Hidrolizado quiere decir que es una molécula mucho más liviana, que para el cuerpo es mucho más fácil. La asimila mejor. Exacto, la asimila y la procesa mucho más eficientemente y la transporta a los órganos que la necesitan. Pero este contenido de 400 gramos no solamente viene el colágeno, sino que viene enriquecido con otras propiedades, se podría decir. Correcto, Manuela. Vitaminas y minerales muy importantes para el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo. Es un diferenciador adicional de nuestro producto, que no es un colágeno hidrolizado únicamente, sino que viene enriquecido con vitamina E, biotina, calcio, tiene aceites omega 3, 6 y 9 que sirve para prevenir accidentes cardiovasculares, esa base de soya, y tiene complejo B, sirve para sistema nervioso, circulación, para nuestros ojos, la salud visual que tanto descuidamos, y muchos otros productos. Listo, vamos para la promoción. Claro que sí, la promoción es muy especial, hemos tratado de mantenerla la mayor cantidad de tiempo posible para los televidentes fieles de Mi Parque, Tu Casa y de Telemedellín. Sabemos que en el mercado un tarro de colágeno normalmente sin ser enriquecido tiene un costo elevado, muchas de las personas que lo consumen son conscientes de ello. Hoy traemos una promoción muy especial y es que las primeras 25 llamadas, Manuela, que se comuniquen con nosotros a nuestro call center al 609-0110 609-0110 y al 310-513-4100, las primeras 25 llamadas, como le digo, no solo por 59.900, que ya es un precio bastante bajo para un tarro de colágeno, se van a llevar un solo tarro, no, se van a llevar dos tarros de colágeno hidrolizado enriquecido con muchas vitaminas. Adicional a eso, el domicilio es gratis con una custodia de bioseguridad muy bien cuidada para cuidar a nuestros mensajeros y también a nuestros clientes, así que no dejen pasar la promoción, domicilio gratis. Desde Niquía. ¿Desde Niquía hasta la? Hasta la Estrella. Hasta la Estrella, perfecto. 59.900. ¿Qué tal si nos repites las líneas de WhatsApp, de la línea también telefónica, para que las personas puedan hacer su pedido? Claro que sí, una llamadita perdida la devolvemos, o mensaje de WhatsApp 609-0110, nuestro call center, 310-513-4100, dos tarros de colágeno hidrolizado enriquecido. Tiene registro INVIMA, 100% natural, cero contraindicaciones. Perfecto, Giovanni, gracias por tus recomendaciones, así que seguimos con más contenidos de Mi Parque, Tu Casa. Muchas gracias por la invitación.
Y en Mi Parque Tu Casa le recordamos que tenemos algunos medios de interacción con nuestros televidentes. Manuel, importantísimo que sepan que nos pueden llamar a la línea 268-6033, no solamente para que nos pregunten sobre el programa, sino a nuestros invitados. Ya les vamos a contar a quién más tenemos a continuación. Pero también la línea de WhatsApp que tanto nos gusta, Manuela. Se la voy a repetir. Listo. 301-786-9174. ¿Qué nos pueden enviar por ahí? Videos, fotos, mensajes, saludar a ese ser querido que está en otra comuna, vereda, país, ciudad, lo que usted quiera. Es la herramienta perfecta para que usted aquí en televisión y públicamente pasemos delicioso. Pero ¿saben qué? Nos mandaron un video de un chiquito haciendo la práctica de yoga en la casa. Sí, si lo tenemos lo podemos tirar, que me parece que también es válido saber eso. Y también tenemos otros mensajes que dice Luis Alexander Santiago, dice saludo desde Aguachica Cesar. ¡Qué maravilla! Maxi Autos dice buenos días, Olga Cecilia dice buenos días también desde el Facebook Live y dice buenos días Mi Parque Tu Casa, les escribo desde Cali, qué bonito fondo el del programa, lo veo todos los días, lo felicito por el programa tan variado, muy bueno, Manuela, eres muy bonita, William Ortiz desde Cali, ay, muchas gracias, qué buena la práctica de yoga, muchas gracias. Así que tal si vemos el video del chiquito, yoga para niños, tenemos yoga para niños, miren, tenemos eso. Información. O sea, lo estuvo haciendo mientras nosotros hacíamos la práctica. Sí. Yo creo que esto es lo más importante de Mi Parque Tu Casa, que podamos llevar no solamente la reflexión, sino que lo puedan poner en práctica en sus hogares. Y esto es lo que queremos. Si lo pueden compartir muy bien, pero no importa. Si lo van a dejar en la intimidad de sus hogares, lo importante es que se apropien de los contenidos que tenemos. Delicioso. Me parece que es tan válido eso y tan valioso que nuestros televidentes hagan esto. ¿Sabemos de dónde era el mensaje? No, el video. Vamos a mirar si nos dicen de dónde era el mensaje para saludarlo, pero gracias por hacerlo. Gracias por interactuar con nosotros. Pero bueno, vamos a hablar de la autoestima. Sí, señora. Además, porque usted desde el principio del programa nos estaba contando sobre un planeador. Sí. A mí me ha llamado bastante la atención cómo podemos cambiar cada persona, no importa, este tema es para mujeres, pero independientemente de eso, los hombres podemos planear, cambiar nuestra actitud, cambiar nuestra mentalidad frente a la vida. Y hoy el tema me parece bastante oportuno. ¿Cómo cambiar o planear más bien para cambiar nuestra alma y nuestra integridad femenina o más bien para programar todo lo que sucede alrededor de ella? Súper bien, así que invitamos a esta hora a Catalina Vélez, ella es psicóloga y creadora de este planeador que se llama Soul Planner. Catalina, bienvenida hola, a Mi Parque Tu Casa. Hola, Catalina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida a esta sala. Traes el planeador en la mano, este es el planeador. Es el mío, este es el mío. Por supuesto. Y este es el mío. Por supuesto. Tranquila, yo lo entiendo porque es para la integridad, por este supuesto, lo entiendo. Muy para bien. Ti no hay, pero próximamente. De pronto. Bueno, planeador para el alma y la integridad femenina. Hablemos un poco de este planeador, de lo que vamos a encontrar nosotras las mujeres, lo importante que es el autocuidado, la autoestima y todos los temas que abordan en este libro tan especial. Bueno, mira, la idea de sacar como un planeador para la mujer es porque digamos que en consulta uno se da cuenta que hay muchísimas heridas que vienen desde la infancia, okay. Que es donde se construye la autoestima, ¿cierto? Y hay muchas mujeres que tienen patrones repetitivos precisamente porque no tienen un buen conocimiento de ellas mismas. Sí. Y eso parte desde la autoestima, de cómo tú te hablas, de sentirte deseada, deseable, querible, ¿cierto? Entonces, claro. Y uno de los temas que vamos a abordar hoy, que es un tema que está en el libro, aquí en este planeador, que está en este planner, es el autoestima. Y como lo decía André, no es solamente un tema de mujeres, porque los gráficos que vamos a ver a continuación es un tema podría que nos tiene generales, que hombres ser general. Entonces, sí. ¿Qué tal si me regalan el primero? ¿Cuáles son las ventajas de trabajar el autoestima? Primero, ¿qué es el autoestima? La autoestima es la forma en la que tú te ves y la capacidad de relacionarte con el otro, la forma amorosa en la que te hablas. Bien, entonces, ¿cuáles son las ventajas, Andrés, de trabajar el autoestima? Primera, tener emociones más positivas, ¿sí? Ser más eficiente en las tareas que te pongas, las relaciones van a mejorar, serán más sanas y constructivas y serás una mujer autónoma. Fundamental esta palabra, autonomía. O sea, hay que trabajar constantemente y día a día la autoestima. Sí. Sí, la autoestima es algo que se nutre todos los días, desde que te levantas, ¿sí? ¿Cierto? Si tú te miras al espejo y lo primero que dices es amaneció horrible, empezaste mal. Sí. Pues, o sea, todos tenemos que empezar a revisar la forma en la que nos hablamos. Desde la forma en la que nos hablamos partimos a nutrir nuestra autoestima. Bueno, yo creo que aquí hay algo muy importante y es en qué momento definitivamente, hombres y mujeres, enfoquémonos en ese momento de las mujeres, se empieza a trabajar la autoestima porque yo creo que cuando se reconoce que hay un problema de autoestima es que se
hace una búsqueda. Entonces, ¿cómo fortalecer? ¿Cómo hacer ese diagnóstico? ¿Cómo empezar a pensar? No, definitivamente me estoy dejando llevar y necesito reforzar mi autoestima. ¿Cómo hacer ese reconocimiento? Bueno, mira, casi siempre uno empieza a darse cuenta por las alertas. ¿Por qué? Porque tenés patrones repetitivos en tus relaciones, o sea, tus relaciones no son funcionales, son relaciones disfuncionales, ¿cierto? Y adicional, o sea, que no son, entre comillas, para que lo entiendan más fácil, de pronto, no son sanas. No son sanas, exacto. Sí. Y se repiten. O sea, mi esposo que, o mi novio, y mi novio siempre tiene esta característica. O yo siempre estoy pensando que soy inútil, no soy capaz, no soy buena para. Precisamente. O sea, el diálogo interno es súper importante. Con eso que ustedes están diciendo, también tenemos uno que dice cuáles son las consecuencias de una baja autoestima. ¿Qué tal si las vemos? Entonces, aumenta el riesgo de que la tristeza se convierta en depresión, o sea, pasa a otro límite. El sistema inmunológico, o sea, las defensas se debilitan. O sea, usted se cree que es solamente un tema físico de verse, sino que ya es un tema de salud. Y también la vida social se ve afectada, el apetito puede disminuir o aumentar generando problemas alimenticios. Vea todo eso, todo lo que causa... Generar hasta trastornos. Sí. Imagínese, solamente por entender que mi autoestima está baja y que no estoy trabajando en ella o no estoy reconociendo que la tengo bajita. Exactamente. O sea, es como, yo siempre digo que es una ecuación. O sea, nosotros tenemos pensamientos, ese pensamiento genera una emoción, esa emoción genera una acción. Y ahí es donde empieza a partir, digamos, lo que hablaba ahorita Manu, que decía que puede la tristeza convertirse en depresión. Claro, si tú no te fortaleces a ti mismo todo el tiempo, si tú no tienes unas relaciones sanas, si no te hablas bien, si no piensas bien de ti mismo y solamente te estás enfocando en tus cosas negativas y no tienes como potencializar tus cualidades, obviamente todo va a empezar a generar una acción que se vuelve un hábito y ya ahí se vuelve un trastorno. Damas, ¿y qué tal si aprovechamos que tienen aquí estos planeadores? Porque hay que hacerlo práctico. ¿Qué contenidos tienen esos planeadores? O más bien, ¿qué metodología es la que se aplica y que puede ayudar precisamente a mejorar o aumentar la autoestima de las mujeres? ¿Qué se desarrolló? En este libro se desarrollaron 25 actividades que trabaja diferentes temas. Digamos, trabaja los componentes de la autoestima, que son la autoimagen, el autorrespeto, el autocuidado, el autorreconocimiento, la autoimagen, ¿cierto? Pero adicional trabaja el mindfulness, que es el estar presente, porque nosotros siempre estamos pensando aquí, en el ahora, ayer o en el mañana, pero nunca estamos mirando lo que está pasando hoy. Y todo el tema del perdón, la importancia de perdonar para poder nosotros estar bien con nosotros mismos también. Son 25 actividades, no tiene fechas, pues el planeador no tiene ningún tipo de fechas. Tiene un planeador semanal, tú ahí en ese planeador semanal pones afirmaciones positivas de tu día, qué piensas de ti, qué logros tuviste, ¿cierto? Y planeas tu semana, entonces está por días, no por fechas, por ejemplo hoy, 8 de junio, sino lunes, martes, ya tú pones las fechas. Eso permite que se cumplan logros. Exactamente, más bien, y la actividad específica, entonces, pero la primera actividad es la autoestima, entonces reconocer nuestras cualidades, empezar a reconocer para lo que somos buenos, porque siempre estamos hablando para lo que somos malos. Es que yo no sirvo para, es que yo soy muy mal geniado, es que yo soy muy, ¿cierto? Pero no, acabamos de empezar a decir, ay, yo soy muy respetuosa, yo soy muy leal, yo soy muy perseverante, yo soy disciplinada. Y es una lista de cualidades que tú puedes hablarnos nutrir. Hablarnos en positivo es muy complejo. Y es la base, además. Sí, pero entonces vea, hay cuatro aspectos que hacen que tu autoestima esté en equilibrio. Cierto, ahí podemos reconocerlos y qué tal si nos lo regalan en este momento para saber. Entonces dice, autorreconocimiento. Conocer y aceptarse a ti misma con las fortalezas y debilidades. Autoimagen. ¿Cuánto te agradas? Lo que crees y piensas de ti. Autorreforzamiento. Premiarte, motivarte y darte gusto cuando sabes que lo mereces. Y autoeficacia, la cuarta. Seguridad en tus capacidades para lograr todo lo que te propones. Cuatro aspectos, cuatro autos que debemos tener en nuestra vida para que eso vuelva. Yo quisiera pedir el favor, si nos pueden dejar la última imagen. Sí. Para que hay unas palabras con mucha fuerza. Sí. Si les parece, damas. Miren aquí, bueno, ya hablamos de fortalezas y debilidades. ¿Cuánto te agradas y crees y piensas de ti? Creo que aquí la autoimagen es algo que afecta mucho el autoestima de las mujeres y a partir de la imagen proyectamos muchas cosas muchas Total. Veces. ¿Podríamos detenernos un poquito en eso, damas? Y eso, digamos que de alguna manera eso atraemos y así nos relacionamos, ¿cierto?
Entonces, como que es hablar de lo que yo creo de mí misma. Si yo no creo en mí misma, pues obviamente no voy a demostrarte a ti que yo reconozco eso que tengo. Nosotras siempre estamos pensando en lo que yo debería hacer como mujer. Yo debería ser, no sé, médico, o yo debería ser más delgada, o yo debería... Pero todo esto es impuesto de la afuera. Nosotras nunca nos detenemos a mirar realmente desde la autoimagen nosotras que tenemos... Desde bueno, lindo, agradable, importante, para poder generarle eso al otro, es el impacto del otro. O sea, si tú tienes una baja autoestima, te vas a ver tímida, rezagada, con miedos, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros le entregamos al otro. Muy bien, Catalina, gracias por estar en Mi Parque, Muchas Tu Casa. ¿Cuáles son las redes sociales para que las personas puedan tener este tipo de herramientas para mejorar tantas facetas y áreas que tenemos en nuestra vida, nosotras como mujeres? Entonces, ¿cuáles son las redes sociales? Bueno, la red social para conseguir el planeador es @soulplanner, sí, en Instagram, sí, y la mía es, también está ahí, @psicologacatalinaveles_. Muy bien. Ahí están las redes. Muy bien, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, gracias por darnos tantas herramientas, así que bienvenida nuevamente cuando tengan algo más para contarnos. Claro que sí. Todas esas imágenes que ustedes vieron en pantalla están aquí adentro en ese Soul Planet. Gracias, Catalina, que estés bien. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, vamos a dar una pequeña pausa, chiquitica, pero ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Bueno, ya me quité el buzo porque vamos a hacer actividad física, así que necesitamos toda la energía, por eso invitamos a la profe del INDER, Gloria Cecilia Herrera, para que hoy nos enseñe una rutina de ejercicios funcionales para el adulto mayor. Profe, con el debido distanciamiento, muchas gracias, bienvenida. Claro que sí, perdón, me quito el tapabocas mientras que estamos acá un ratico. Por supuesto, estamos guardando la debida distancia. Claro que entonces sí. Creo que nos Listo, profe, vamos a hacer práctica, vamos a hacer ejercicios funcionales para el adulto mayor pequeñito. ¿Qué es esto? Así es, funcionales. Ejercicios funcionales para el adulto mayor. La funcionalidad es la capacidad que tienen las personas de realizar las actividades en la vida cotidiana. Eso es ser funcional. En el adulto mayor a lo que se apunta es a que el adulto mayor pueda realizar todas sus funciones de manera autónoma, que no se le quede nada sin hacer porque ha perdido esa capacidad. Así que me hago ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una serie de 5 ejercicios donde los adultos mayores, si lo realizan constantemente con su gimnasio y con sus instructores, pueden llegar a tener una funcionalidad de vida y con eso tener una muy buena calidad de vida. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, la idea es piernas separadas, el ancho de los hombros, brazos colgaditos de manera vertical, flexiono un poco las rodillas y voy como si fuera a coger unas bolsitas, como si fueran del supermercado, y subo, ¿cierto? La idea es como imitar o hacerlo de la mejor manera, de la manera más igual, asimilando actividades cotidianas. Actividades cotidianas, como decir que el adulto mayor puede hacer este gesto, ¿cierto? E imitarlo para que lo pueda hacer, ¿cierto? Listo. El segundo recomendación, es, por ejemplo, en cuanto a postura, ojo con la columna, para claro que lo digamos. Claro que sí, recomendación es que el movimiento va desde una semiflexión de rodilla, no que deje la rodilla extendida y haga toda su fuerza con la zona lumbar, ¿cierto? La idea es que baje, flexionando la rodilla, haga el agarre y vuelva y suba, ¿cierto? Ese es uno de ellos. El segundo, el que vamos a hacer es, elevo las piernas, elevo rodilla, vamos a elevar las manos, la idea es que se trabaje toda esa musculatura que se necesita para subir, por ejemplo, Andrés y Manuela, unas escaleras. ¿Cierto? Porque cuando se pierde masa muscular y fuerza en ellas, en el tren inferior, por ejemplo, hace que el adulto mayor pierda la capacidad de elevar la pierna y tener unos ángulos de movimiento para elevar pierna. Este con el adulto mayor uno lo puede hacer adelantando, retrocediendo, y eso hace que se impliquen otros movimientos. Gloria, ¿cierto? Cecilia, antes de avanzar rápidamente, hay que tener alguna, de pronto la posibilidad se tiene, para las personas que no están acostumbradas a hacerlas, que tengan algún soporte mientras
mientras va adquiriendo equilibrio, porque son personas que de pronto no están muy acostumbradas a hacerlo. Claro que sí, un soporte, un muro, sillas o acompañados. En general a ellos les gusta mucho acompañados. Perfecto. Listo, tercero. Tercero, vamos a realizar, tratando de que sea como el movimiento para sentarse, entonces necesitamos fuerza, cuádriceps, isquiotibial, abdomen, glúteo, entonces hacemos unas sentadillas cortas, ¿cierto? Cortas, semiflexión de rodilla y que la cadera vaya atrás, ¿cierto? Atrás. No que la persona vaya hacia adelante, porque hacia adelante no nos vamos a sentar. La idea es que se vea lo más parecido a ir a sentarse en una silla. Y que sostenga la barriguita también, ¿cierto? Claro, eso es comprimir el abdomen. Todo el tiempo es con el abdomen contraído. Si tiene la silla, que haga el gesto lo más igual que pueda, sentándose y volviéndose a levantar. O sea, bien, que no hay ningún problema. Cuarto. Cuarto ejercicio. Vamos a hacer, si tengo apoyo de alguien o una silla o un muro, la idea es, lo voy a mostrar lateral, la idea es que lleve la pierna hacia atrás y flexione ambas rodillas, tanto la de adelante como la de atrás. Esto, ¿cierto? Voy a hacer esto con la misma pierna de 8 a 12 veces, ¿cierto? Igualmente puede estar acompañado y soportado por otra persona. Claro que sí, con otra persona o con el muro. La idea es que siempre busque una base, una estabilidad, que no tenga algo que se le mueva, porque el adulto mayor, el reto y la meta siempre es mejorar la fuerza, la resistencia, el equilibrio y la flexibilidad. Entonces, si no tiene buen equilibrio, hace que de pronto la rodilla sufra o algo, entonces la idea es sostenerse de 8 a 10 veces con cada pierna. Ya y se eso siente, hace... tengo que hacer ahorita el otro lado, la quinta, profe. ¿Cómo que no hice el otro lado si cambiamos? Sí, para un lado. Eso hace que ellos de pronto simulen el gesto de poderse agachar a algo, amarrarse un zapato. También lo podemos hacer apoyando en una silla, ¿cierto? Que ellos logren hacer esto y ellos solitos. La idea de la funcionalidad es que ellos solos puedan hacer todo y eso la calidad de vida de ellos no se deterioraría tanto, ¿cierto? Quinto y último. Quinto y último, lo que vamos a hacer es estos movimientos, ¿cierto? En el adulto mayor muchas veces se pierde la coordinación, entonces movimientos laterales, le podemos hacer algunos cambios de dirección, puedo hacer lateral y voy atrás, adelante, lateral, atrás, adelante, entonces son ejercicios de propiocepción y de equilibrio, donde se manejan de manera balanceada las cargas en ambos pies. Gloria Cecilia. Nos... Sí, señor. Mientras nos vas explicando, bueno, yo aquí ya me perdí, pero yo te sigo. Sí. La idea es que hay que tener en cuenta algo, que muchos de nuestros adultos mayores tienen problemas, de pronto articulaciones, sí, señor, musculares. Creo que esto es muy común. ¿Aquí hay alguna recomendación particular que ellos deban tener presente para poderla hacer? Claro que sí. Lo Oiga, yo por ejemplo siempre... necesito una recomendación, es cómo voy a aprender a coordinar la lengua con los pies, con ¿cierto? Los pies, por ejemplo. Si me muevo o hablo, me muevo, listo. Ajá. La idea siempre, Andrés. Eso me lo dijo el director que me tiene aquí con la cabeza grande por descoordinado. La idea siempre, Andrés, es que la rutina o cualquier adulto mayor que quiera empezar a hacer un trabajo de actividad física siempre vaya muy acompañado con la recomendación médica. En los grupos. Oiga, nos están amenazando que si no aprendemos, que nos sacan de este programa los dos manos. Me confirman desde el máster si podemos hacer recomendación. Listo, vamos con la recomendación, por favor, de este ejercicio, de esta práctica que hicimos el día de hoy. A ver, ¿cuál es la recomendación que tenemos para hoy? Bien, recomendación saludable, fuerza, equilibrio, movilidad y estado físico cardiovascular son las principales condiciones que se deben fortalecer en la edad adulta para mantener las capacidades funcionales y tener una óptima calidad de vida. Oiga, le cambio solamente, esto ya es para todos, nosotros no tenemos ni movilidad, ni condición de estado físico, ni cardiovascular, ni equilibrio, no, mejor equilibrio. Dicho. Bien, profe Gloria, esa recomendación saludable, sí, señor. Por favor, ¿nos la explica poquito? Claro que sí, lo que veníamos diciendo, la meta es en el adulto mayor mejorar el equilibrio, la fuerza, la resistencia y la flexibilidad. ¿Con el ánimo de qué? De que todas esas actividades cotidianas y diarias las pueda realizar de manera autónoma, ¿cierto? Que lleguemos a una edad adulta, los adultos mayores o tercera edad, como lo queramos llamar, pudiendo realizar todas esas actividades sin que nos tengan que estar ayudando. Que no perdamos todo eso, que no podamos dejar de hacer una, elevar una escala, subir una escala, sentarnos o levantar algo y colocarlo alto, ¿cierto? Son ejercicios funcionales. O sea que esa recomendación, Manuela, es exactamente. Claro que sí, ahí le estoy entregando con ellos. Profe, sí, señora. Muchas gracias por esta recomendación, gracias por toda la información que nos entrega hoy, esta recomendación de vida saludable, actividad física. Siempre se les ha dicho, 30 minuticos
cambian todo, sí. Cambian todo. Profe, muchas gracias por estar aquí en un parque de tu casa. Gracias a ustedes, gracias por la invitación y hasta luego, hasta pronto. Que esté muy bien, profe. Bueno, esperen, antes de despedirnos hay unos mensajitos que nos envían por el WhatsApp. Dice Manuela, para felicitarlos por el programa, soy Diana Escobar, fiel televidente de todos los días. Me gusta saber si el señor Carlos Alberto Ballesteros, abogado en Seguridad Social, tiene un número en poder para poderlo contactar. Listo, se lo vamos a pasar a ella. Y también dice, buenos días, saludos desde Cali, muchas gracias por su programa. Y también, buenos días, Manu y equipo, muy interesante el programa y el tema de la autoestima. Un abrazo desde Argentina, soy Hugo. Hugo, gracias, Hugo, desde Argentina, gracias. Y también tenemos recomendación. Resulta que en nuestra emisora Telemedellín Radio a las 10:30 de la mañana, ojo, muchas veces nos quejamos porque no tenemos dónde consultar o con quién consultar, asesor jurídico. El consultor, el doctor Orlando Hidalgo, hablará sobre el decreto 770 de junio de 2020. ¿Qué es ese decreto? Simplemente la prima de servicios, protección al cesante y auxilio para trabajadores desvinculados. Eso es lo que vamos muy a tocar bien, 10:30 de la mañana. Recuerden que también nos ven y nos escuchan, porque Telemedellín queremos acompañarlos 24/7, todo el día, toda hora tenemos programación importante y entretenida, educativa, informativa para usted. Hasta aquí mi parque, tu casa. Mañana nos vemos 9:30 de la mañana con más información, más contenido, más abrazos y más saludos que ustedes nos pueden enviar a través de nuestra línea de WhatsApp, que es 301-786-9174, y también cuando nos llamen 268-6033. Recuerden, esto lo hacemos con todo el cariño por ustedes para mejorar nuestra calidad de vida aquí en Telemedellín. Aquí te ves. Chao.